Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Me parece que ya no hay tanto, cuando uno va al cine, antes sí había bastante, decían, esta película está basada en hechos reales, los nombres de los personajes han sido cambiados para proteger a lo inocente. Algo así decía una advertencia al inicio de los filmes. Que tenían que ver con historias reales. Más o menos esto es una advertencia que debería de haber al inicio del libro sobre el cual vamos a hablar, N de Nancy, con Mónica Salaquet, su autora. Conversamos en esta edición. Muchas Hola, gracias por estar tal? Con nosotros, Mónica. Gracias, Néstor, por la invitación. Los nombres de los personajes de tu novela, que más que ficción son hechos reales, o está basada en hechos total y absolutamente reales, han sido cambiados para proteger su inocencia. No. Es que Nancy. O sea, no hay hechos reales. Hay una ficción, está totalmente inventada. Pero basada en hechos reales. Pero basada en todas las historias que, claro, que recabaste. Pero la verdad es que no en historias en particular. O sea, no hay una persona que le haya ocurrido lo que a Nancy es ficción. Porque Nancy es la suma de un montón, claro, de niñas y mujeres que conociste. Así es, pero no hay una que proteger tapándola con un nombre, sí. ¿Me entiendes? A eso me refiero. Uh-huh, sí. O sea, no es una historia novelada, es una novela. Uh-huh. No es una historia real novelada, no. Es una ficción, a eso me refiero. Basada en historias, y lo pongo en plural haciendo así énfasis es. En la S, ¿verdad? Historias muchas reales. Es cierto. Sí. Historias que me tocó ver en mis años de periodista, en los años en que fui periodista de barricada, e hice reportajes sobre la explotación sexual infantil o sobre el trabajo sexual, y me marcó ese trabajo. Eso fue hace muchos años. La verdad es que esta novela yo la escribí hace más de 23 años. Pero guardé el borrador, porque mi trabajo en la prevención de la violencia no me permití el tiempo necesario por muchos años para dedicarme a escribir como yo hubiese querido. Entonces guardé el borrador terminado y lo saqué después con la pandemia, lo pulí, lo corregí, lo publiqué. Lo mejoré en muchas partes y traté de darle vida a personajes completamente inventados. O sea, yo no tengo la referente de una Nancy que yo haya conocido, sino, como tú dices, de muchas. O de una Bertilda, que es otro personaje del mercado oriental, uh-huh, sino muchas. Sí, Corina, Lupe. Claro, o de la peluquera del mercado oriental, o del travesti, que es uno de los personajes de la novela. La verdad es que es lo que yo he visto en realidad, más que todo lo que vi en aquellos tiempos. Porque la novela, como te digo, la escribí antes de mi trabajo en la prevención de la violencia. Uh-huh. Pero ese trabajo también me ayudó a que al corregirla pudiese darle como más verosimilitud a los personajes. Más madurada la novela. Más madurada y más darles vida, porque al final, uh-huh, cuando algo es completamente ficción, cuesta que el personaje sea creíble. Claro, sí. Pero yo tenía como esta novela fue motivada por un deseo muy profundo de que se reflexione sobre el sufrimiento de la niñez, sobre la explotación sexual de los niños y sobre el trabajo sexual de las mujeres también. Pero también yo quería mostrar la parte bonita, la solidaridad entre la gente más marginada, la gente que vive una vida terrible a veces, pero entre ellos hay mucho apoyo, solidaridad, protección. Y esa parte que siempre me llamó la atención de ver en ese mundo, que es un mundo sórdido y terrible, pero también hay cosas muy hermosas. Y yo quería mostrar esa otra parte también, uh-huh, la solidaridad muchas veces entre esos sectores más marginados. Solidaridad, pero además que miran belleza en cosas simples a las cuales normalmente no se le pone atención. Sí. No sé, un atardecer, un paisaje, una flor, ¿ah? Exacto. Que normalmente no le ponemos atención, y estos
en tu libro resalta, sí, es decir, los personajes. Porque hay un contraste también entre una realidad dolorosa y a veces hay que hacer un balance, ¿no? Yo tuve deseos por momentos de que la novela no fuera tan dura, pero la realidad es así, yo no la podía falsear. O sea, yo hubiese querido mostrar una novela más optimista. No es una novela optimista porque muestra una realidad muy cruda, pero tampoco es pesimista. O sea, muestra la realidad, pero en el fondo hay un trasfondo de esperanza en la novela, que no está necesariamente ligada al destino de los personajes, sino más bien a lo que se transmite a lo largo de la novela, esa fuerza y esa gana de vivir y sobrevivir que tiene la gente en las condiciones más adversas. Por eso nosotros hablamos muchas veces de sobrevivientes, de personas que sobreviven a condiciones muy traumas y situaciones muy adversas. Se habla de sobrevivientes, pero esos sobrevivientes tienen un lado muy hermoso también, porque aprenden a ser como la Bertilda, que aprenden a ser solidaria, generosa. Incluso la Bertilda funda una hermandad de mujeres en el Oriental. Sí. Contra el agravio, o sea, mujeres que han sufrido, que sufren violencia de sus maridos y todo eso. Entonces, hay claroscuros en la novela, como es la vida, porque la vida no es blanco y negro, pues tiene sus claroscuros. Y yo quise mostrar eso, y también esa novela es un poco, si vos te fijas, bueno, capítulo tras capítulo vas a ir viendo escenarios del país, escenarios que son como el trasfondo de esta historia dolorosa pero esperanzadora, que puede ser, por ejemplo, los prostíbulos en Corinto, o la procesión de Santo Domingo de Guzmán, o la erupción del volcán El León. O sea, son el mismo mercado oriental. El oriental, que es, sí, un mundo entero, sí, por sí mismo. Entonces yo quería mostrar también el país en esta hermosura dolorosa, por llamarlo de alguna manera. Ahora, Nancy, el personaje principal o el personaje protagonista de la novela, lo que va haciendo un recorrido alrededor durante toda la novela, que nos va llevando a distintos personajes. Algunos caen más bien, algunos caen más mal, ¿no? Porque aunque la historia es en un presente, ¿no?, está escrita en un presente, lleva a los recuerdos, ¿no?, que producen ese presente, lleva a los hechos que se recuerdan que producen ese presente. Exactamente. Así es. Se construye la historia en una narración que combina el presente con las situaciones pasadas que originaron lo que está ocurriendo. Por ejemplo, hay un personaje que tiene una historia muy dolorosa porque es una mujer a la que ella escuchó decir a su padre que el hermanito de ella había muerto en un accidente con un disparo en un bar donde bebía el papá, y el papá le dice a la mamá que había mandado al hermanito a traerlo al bar, le dice, ¿por qué no la mandaste mejor a ella y no a él? A la hermana. Y esta niña escucha eso. Es como condenar la muerte en vida. Sin embargo, ella es una mujer resiliente, fuerte, y es un personaje para mí muy valioso, que es Doris, la peluquera. Y entonces vos te das cuenta de cómo situaciones tan adversas marcan para siempre la vida de alguien. Pues imagínate que escuches decir, y además la mamá se queda callada, no dice nada. El papá casi que la condena a muerte en vida, porque dice, porque mejor se hubiera muerto ella que él. Pero es que eso al final de cuentas, en muchos comportamientos, digamos, voy a poner entre comillas, menos violentos, ¿no?, hay expresiones como, ojalá no te hubiera tenido. Claro. Que es casi equivalente a eso. Es casi equivalente. Sí. Pero el ojalá no te hubiera tenido es muy duro, es terrible. Yo lo escuché mucho en mi trabajo a los jóvenes decir, mi mamá decía, mejor hubiera parido un rollo de alambre, cosas horribles. Pero
Eso es terrible, pero también es terrible que te digan, mejor se hubiera salvado tu hermano y vos te hubieras muerto. Es peor aún. Porque el mensaje es mejor te hubieras muerto vos, que sos mujer, a que él, que es hombre. Ahora, hay unas expresiones de que, ¿para qué tuviste mujer? Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, la novela también quiere reflejar toda esa mentalidad que hace tanto daño a las niñas, a las mujeres, pero en realidad le hace tanto daño a toda la sociedad. O sea, la novela es un reflejo de eso. Y en ese sentido a mí me interesa que se pueda hablar de esos temas, que generalmente son temas de los que no se habla. De cómo se discrimina realmente muchas veces a las niñas desde pequeñas y a las mujeres a lo largo de sus vidas. Y eso puede llegar a extremo. Pero no solo eso, sino también cómo se las utiliza. Porque casi todos los personajes femeninos tienen una historia también bien dolorosa en ese sentido. Sí. Y no solo las mujeres, también el travesti tiene una historia dolorosa detrás. Que a mí me parece que al final de cuentas todos tienen su historia. Todos tenemos nuestra historia más dolorosa, menos dolorosa, más violenta, menos violenta. Pero a mí una cosa que me llama la atención de Nancy es, aunque en algún momento ella tiene alguna mala idea de terminar con su vida, pero ella va enfrentando la vida, de alguna manera va enfrentando la vida. Apoyada, como vos decís, con mucha solidaridad entre sus conocidos, entre sí. Algunas amistades. Sí. ¿Ah? Pero lo que no quiere decir que tenga una vida sana, que es uno de los grandes memores. Ella sobrevive a duras penas a lo largo de la novela, como ocurre en la realidad con tantas niñas y mujeres. O sea, sus vidas son, uno se pregunta cómo es posible que estén vivas. Porque han sufrido, muchas veces pensé eso escuchando testimonios de personas en mi trabajo por años. Y la verdad es que hay que reflejar eso también, lo duro que resulta sobrevivir para muchas personas. Lo duro que resulta seguir un día más vivo. Claro, no es un tema fácil, uno quisiera no hablar de estos temas y mejor mirar para otro lado. Como decía una de las presentadoras de la novela el día que la presentamos en la Alianza Francesa el jueves pasado, pero hay que mirarlo de frente. Si queremos realmente sanarnos como sociedad, hay que mirar de frente nuestros problemas. Es que vos me decís sanarnos como sociedad y yo veo que hay un sinnúmero de heridas, un sinnúmero de dolores que tenemos, que por la circunstancia decimos... Vamos, no. Después, si acaso, nos vamos a encargar de eso. Si acaso, ¿no? Después. Arrastramos el dolor hasta que nos vamos de este mundo. Pero el problema es que justamente se trata de no tener que arrastrarlos hasta que nos muramos, sino de ir quitándonos el peso en el camino. Y no de este mundo sin tanto peso. Eso yo creo que por eso es necesario que la narrativa... que la literatura también se encargue de estos temas. No sea una literatura solo para entretenernos o divertirnos, que también es muy importante. Pero también es necesario e importante ocuparnos de ver una realidad que muchas veces preferimos no mirar de frente. ¿Qué eso te iba a decir? Es decir, lo cierto es que tal vez lo que puede ser un asunto de autodefensa, ¿no? De defender. Claro. Yo volteo a ver del otro lado porque yo no quiero tener dolor por esto, porque esto me va a causar dolor. ¿No? Entonces mejor veo para el otro lado. Eso me olvido que existe. Y es muy humano eso. Sí. Es muy humano. Esta no es una novela quizá para que la lea un adolescente o una niña de la edad de la protagonista. Pero los adultos que podemos hacer un cambio en nuestra sociedad para proteger a nuestras niñas, a nuestras mujeres... pues sí podemos leer y ver la parte, el rostro doloroso de una realidad que tiene otros colores también, pero hay una parte dolorosa, una parte oscura y triste, que es bueno también enfrentarla. No es que yo
sea una pesimista o quiera escribir de este tema. Me costó mucho escribir esta novela, pero sentí que era necesario. No fue agradable para mí y lo pasé regio escribiendo, no. Me costó mucho, pero yo sentí que era una necesidad. A mí me parece que la realidad es la realidad y hay que reflejar la realidad, y a lo mejor ese trabajo periodístico en donde tenías que reflejar los hechos tal cuales son, te llevó a la narrativa, a plasmarlo, sí. Es decir, ¿sí? Duele, sí. Es triste, es tremendo, es oscuro, es algo de lo que no hablamos, pero aquí está, existe. Y a mí me parece que esto es lo que hace N de Nancy. Esto existe, aunque sea esta una novela, eso, existe. Las personas que la han leído y me han comentado, me han dicho, es la pura realidad. Comenzando por las personas que me apoyaron, el editorial Anamá, a quien le agradezco la publicación. También tengo que agradecer a la Cooperación Suiza, que financió la publicación de la novela. Y ellos la vieron antes y vieron que era necesaria. O sea, a mí me decía Salvadora, la directora de Anamá, mira, Moni, no es una novela fácil, pero es necesaria. Y es lo mismo que yo pienso. No es una novela fácil, no es una novela para divertirnos, pero sí creo que es importante ver esta realidad y hablar de ella. No callarnos más. Ok. Si querés, no metemos un poquito por qué es necesaria esta novela. Hacemos una pausa antes, regresamos en breve, conversamos con Mónica Salaquet, autora de N de Nancy, pero también promotora o trabajadora de la prevención de la violencia durante muchos años. Regresamos en breve. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Mónica Salaquet a propósito de su novela N de Nancy, que recién ha publicado. La semana pasada hizo el lanzamiento aquí en Managua de la novela. Una novela escrita hace más de 20 años, guardada durante un tiempo, nos dice Mónica, y luego de haber madurado, no tanto la novela como Mónica, estos temas los pulió un poco y están acá. N de Nancy. ¿Por qué es importante N de Nancy? ¿Por qué crees que es importante hablar N de Nancy? Mira, es importante porque son temas de los que se prefieren no hablar, pero que son necesarios para poder evitarlo. Es necesario hablar de este tema para sentir lo terrible que es esto, desde la óptica de quien lo sufre. Yo escribí una primera novela que se llamó Tu fantasma, Julián, sobre la guerra de los 80, que hablaba de la situación de los campesinos y de los contras, y de la gente que iba de la ciudad en el servicio militar. Y yo traté de contar la guerra desde la visión del que estaba ahí sufriéndola. No del que la ve de lejos, sino del que estaba viviéndola en el terreno. Porque esos campesinos y esas personas pues no tenían voz para contar su historia. Entonces, lo mismo pasa con esto. O sea, ¿qué posibilidades hay de que las niñas explotadas sexualmente hablen de lo que están sufriendo? Bien pocas. De hecho, hay pocas posibilidades también de que los mismos escritores se interesen en estos temas. Pero esas niñas que andan en la calle, en el Oriental, o en las cantinas, o en esos lugares, y sufren muchísimo, o han sufrido situaciones muy terribles, y viven una vida bien llena de, o sea, que a la que son niñas que sobreviven a situaciones muy adversas. Entonces es importante dar voz a esos sectores de la sociedad que no tienen voz. Que me quedé ahorita pensando, porque es que, es decir, a ver, la historia no es solamente en el mercado oriental, porque eso es importante. Es decir, el mercado oriental es un escenario de esta novela. Pero es un escenario importante. Es un escenario importante de esta novela. Pero yo conocí a alguien que me decía, de chiquita,
una señora, me decía, de chiquita yo vendí dulces en la calle. Entonces iba con una panita de dulces en la calle. Mi mamá hacía los dulces y yo los iba a vender a la calle. Y una vez un tipo en la calle, hace muchos años, me llamó, vení chavala, que te voy a comprar. Y me intentó levantar el vestido. Le di un sopapo y salí en carrera. Me contó esa señora, de su época de niña. Ahí, eso no es el mercado, no era en el mercado. Es decir, pues, a lo que voy a decir es a lo siguiente. Esas son realidades que se pueden producir en cualquier lugar. Incluso no tienen necesariamente un nivel socioeconómico específico. Así es. Sí. Porque pueden ocurrir en cualquier lugar, de cualquier forma. Yo en realidad no localicé lo principal de la historia en el Oriental porque fuera ese el único entorno. No, claro que no. Lo puede ocurrir en una escuela, en un colegio, en la calle, en la casa, en cualquier parte. Pero sí era importante mostrar escenarios que fueran también... Porque yo una vez, yo para poder escribir esta novela hice una investigación. Entré al Oriental y pasé mucho tiempo ahí. Y algunas cosas en realidad las tomé de esa experiencia de haber visto, ¿no? Y en el Oriental hay un lugar, o había, no sé si todavía existe, que se llama La Casita, donde están los niños que huelen pega, niños que mendigan en el Oriental y que están adictos muchas veces a la pega o a otras drogas o al alcohol. Luego visité un centro de alcohólicos anónimos en el Oriental. O sea, estuve en contacto con esa realidad de cerca y realmente eso me permitió describir ese escenario sin vivir ahí, sin ser parte de esa historia yo misma, ¿me entiendes? Pero investigué y me fui a meter a incluso en otros países, a lugares donde las mujeres hacen el trabajo sexual y hablé con ellas. Fui a un centro de alcohólicos aquí, anónimo, no solamente en el Oriental, sino un lugar donde se internan a los alcohólicos para recuperarse. Y hablé ahí con personas internadas ahí, incluyendo mujeres. Y la verdad es que los escenarios son variados escenarios que también reflejan un poco la realidad del país. De esa, como te digo, de esa realidad que a veces no hablamos de ella, pero que es necesario que hablemos de ella, para que la superemos. O sea, yo no soy una idealista que pienso que esto va a cambiar de la noche a la mañana, pero sí estoy segura de que mientras menos hablemos de estos temas, más va a existir el problema. Claro, mientras más intentemos ocultarlo, taparlo, dar la vuelta a la cara y no mirarlo porque sí. Está ahí... más permiso estamos dando para que continúe ocurriendo, claro. Y prolifere, además. Y tal vez también si se escucha el dolor y el sufrimiento de los niños contado por, de alguna forma, aunque la Nancy no habla de ese dolor, pero se expone en la novela, también tenemos más sensibilidad hacia aquellos niños que vemos a veces en las calles. Y tenemos más voluntad de protección hacia ellos. Entonces yo creo que sí vale la pena, igual que está haciendo esta película, por ejemplo, que habla del tráfico de niños, que de la noche a la mañana se volvió tan popular y que ya pronto la van a estrenar en Nicaragua. ¿Por qué hacen una película sobre algo tan difícil y doloroso? Porque es necesario hablar de eso. Lo mismo, o sea, hay temas que no podemos seguir eludiendo, aunque no nos guste. Ni a mí me gustó tampoco hablar de eso, pero es necesario para que perdamos el temor. A mí se me acercó una persona hace poco y me dijo, yo hasta ahora me doy cuenta que lo que yo creía que no era abuso, era un abuso. O sea, personas que ni siquiera ya adultas tienen conciencia de lo que les pasó. Entonces son temas que es importante... que podamos tener conciencia también para buscar cómo sanar nuestras heridas, cómo asimilar y procesar eso y convertirlo en algo positivo en nuestras vidas, por muy terrible que haya sido, para no acabar mal. No, porque mira, hay mucho, por ejemplo, mucho suicidio adolescente que uno no sabe por qué se suicidaron.
o juvenil, o incluso adulto, que tienen historias como las que están en esta novela detrás, pero nunca se habló. Entonces, hay muchos problemas en la sociedad que tienen detrás historias de este tipo, y tal vez si se hubiesen abordado, trabajado, procesado y sanado de alguna forma, pues sería diferente. Es que aquí tocaste una cosa que a mí me parece que es decir, esta persona que te dice no sabía que esto era un abuso, ¿ah? Porque el abuso no solamente es sexual, ¿ah? Hay distintas formas de abuso, hay distintas formas de violencia, y a lo mejor por un asunto de, vuelvo a la defensa personal de defenderte, bloqueas ese recuerdo, bloqueas esa situación en tu mente, pero la tenés, vivís con ella y de alguna manera sos producto de ella, ¿ah? Claro. Entonces, y lograr recuperarte de eso es importantísimo. Hay mucha gente que está yendo a terapia y se está dando cuenta de cosas, sí, que no tenían ni la más remota idea de que le habían ocurrido, y que le afectaban de la manera como le afectan hoy día, ¿ah? Así decir, es. No sé, se perdió mi perrito cuando yo era chiquito, ¿no? Resulta que es que los papás sacrificaron al perrito porque molestaba mucho en la casa. Entonces se perdió mi perrito. Ese es el recuerdo que yo tengo, dice alguien. Y eso le causó tal dolor a ese niño, a esa niña, que hoy lo tiene y sufre, sin saber que sufre, por esa causa. Es decir, estoy diciendo una cosa que podría parecer una minucia. Y fíjate, sí, que en el abordaje del trauma, porque yo también trabajo, uh-huh, en eso, yo me doy cuenta que las personas logran vivir con algo muy duro que les pasó, convirtiéndolo como en algo, entre comillas, normal, uh-huh, en su mente. Sí. Sin percatarse del daño tremendo que ha hecho en su vida. Porque como mecanismo de sobrevivencia lo terminaron percibiendo como algo, bueno, eso ocurrió y ya, así era en esos tiempos. O sea, como que la gente minimiza. Pero de pronto adquieren conciencia de lo grave que fue. Pero justamente porque la gente busca cómo sobrevivir, convierte toda esa situación terrible en algo normal. Claro, sí. Ya, lo cual es comprensible porque necesitamos sobrevivir. Pero en algún momento nos podemos quitar ese peso. Lo podemos soltar, podemos dejar atrás, podemos sanar. O sea, no necesitamos irnos de este mundo cargando tanto peso. ¿Qué es lo más importante? Que yo creo, y, sí, ¿ah? Y pero también para no reproducir, sí, uh-huh, uh-huh, porque lo que nosotros cargamos también muchas veces pasa a la siguiente generación. Estaba leyendo un libro que habla de traumas que se transmiten a lo largo, no de la generación siguiente, sino de un montón de generaciones después. Se ha descubierto que uno, por ejemplo, personas que sobrevivieron en los campos de concentración, la quinta, sexta, séptima generación, que ni siquiera sabe que sus antepasados estuvieron en los campos de concentración, llegan y de repente le dicen al terapeuta, yo siento como que me están gaseando, que me están matando con gas. Y son personas que ni siquiera sabe que sus antepasados murieron. O que muero de hambre. Leí un libro sobre eso que... Uno también es responsable, no solo por uno, sino por evitar que eso se vaya reproduciendo. Sí, y me parece que es que ahí es donde calza el deseo del tuyo como autora de esta novela. No es chismear, porque no es chismear. No, es una novela seria tratada con mucha delicadeza. Sí, yo trato el tema con delicadeza, no quiero ofender, sí, a nadie. Sí, no, por eso te digo. Es decir, una visión humana. Porque no es un asunto... A esos niños que están largo de mí, ¿no? A esas niñas que no conozco y que están largo de mí, pobrecitos, pobrecitas, los abusan. No, espérate, esto no está largo. No es tan largo. Y no ocurrió. Ocurre. Y el tema es, si esto ocurre, ¿qué hago yo para que deje de ocurrir?
Me parece que ese es el propósito. Sí, claro, pero uno tiene que actuar en función de su propia, lo primero, su propio entorno, lo más inmediato. Si yo soy, por ejemplo, maestra en una escuela, bueno, ver si hay niños en mi escuela que tienen síntomas o tienen... O sea, uno puede actuar en el entorno donde vive, donde trabaja, el mundo de su familia y conocidos, y buscar cómo apoyarnos unos a otros. Pero a veces lo principal es poder perder el miedo a hablar de eso, porque son temas que han estado muy tapados. Entonces necesitamos cortar eso, ese temor, y que este que por lo menos podamos tener un espacio para hablar de estos temas y que la persona que lo sufre sienta que no la van a condenar, que no la van a discriminar, que no la van a humillar. Entonces, que puede ser escuchada. Si un niño o una niña pequeña te lo hacen ver en tu hogar o lo que sea, que pueda ser escuchado y que pueda ser protegido. Son cosas que tenemos que ir alimentando poco a poco como sociedad. Abrir ojos y oídos. Exacto, y ser más vulnerable ante estos temas, porque son temas que de un modo u otro nos afectan a todos. Aquí no hay casi familia donde no haya un caso. Es muy extendido. Estamos hablando de un tema que abarca a que afecta a muchísimas personas, sea directa o indirectamente. Tal vez no me ocurrió a mí, pero le puede haber ocurrido a un familiar. Entonces casi no, yo casi no conozco personas que te digan, pues yo nunca he sabido un caso así. No, eso no. Si es algo tan extendido, ¿cómo la literatura no lo va a reflejar? Sí. Y no son solo las niñas, son los niños. Y los niños a veces mucho más ocultos que las niñas, por razones obvias, porque es un tema muy tabú para un niño. Entonces es muy importante, son temas importantes porque van a influir en todos los aspectos de nuestra vida familiar y van a afectar no solo a nuestro entorno más inmediato, terminan afectando a todo el mundo. Sí, no, y lo estamos que... todos conectados. Así es, estamos todos conectados, estamos pero todos además conectados. Como estamos todos conectados horizontal y estamos todos conectados también verticalmente. Eso, porque esto que estás diciendo de las generaciones, las conexiones generacionales, es cierto, es decir, ocurre, se heredan esas situaciones, esos dolores, esas cargas, esos pesos, se heredan, y el heredero no sabe que tiene eso, ¿no? No sabe que tiene eso. Entonces, son verticales, pero también son horizontales. Es decir, yo tengo un comportamiento que hace daño a mi familia porque tengo una situación que estoy cargando, ¿eh? Ahí está la afectación horizontal. Y a mí me parece muy importante, sí. Yo quiero repetirlo, que se atienda más al caso de los niños. No solo, el caso de Nancy es una niña, pero hay muchísimos casos de niños y eso es un tema súper tapado en los niños varones. Es muy duro que no haya, que haya aún menos posibilidades de ser, de recibir apoyo siendo un niño. Sí. Aún menos. Sí. Porque la historia esta de es imposible que eso haya ocurrido porque esa persona a la que está señalando, lo estoy diciendo bonito, a quien está señalando, es una persona seria, es una persona respetada, respetable. Es decir, pero debemos saber una cosa también. La realidad es que muchas de las personas que perpetran estos actos contra la niñez también lo sufrieron. Sí. Esto es una realidad. No quiero decir que es el 100% de las personas, pero en su inmensa mayoría tienen historias atrás, que de eso estoy completamente segura, porque lo he visto en mi trabajo, porque lo he escuchado, porque lo conozco, porque lo he leído, porque lo he investigado. Es un altísimo el porcentaje de personas que perpetran daño o que cometen daño hacia otros, que sufrieron una vida terrible. Ahí está la película de Joker. Hay muchas, cada vez se habla más de estos temas, porque la gente suele decir, no, ese es un criminal, ese es un loco.
pero bueno, esa persona también tuvo una historia. Y no con esto quiero decir que se justifique ni que se disculpe, pero si no entendemos esto, tampoco vamos a mejorar como estos problemas. O sea, okay. No podemos mejorar. Eso me lleva, Mónica, a conversaciones anteriores que hemos tenido, que tienen que ver con la violencia y el origen, o sí, razones, causa de la violencia que vivimos. Si querés, hablamos un poquito de eso, hacemos la pausa, tocamos un poco esto. Al regresar, estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en esta conversación con Mónica Salaquet. A propósito de su novela N de Nancy, hay que leer la novela, está disponible ya en librerías varias del país, está en Infamer, en Literato, la Casa del Libro. Todavía no, todavía ahí la no. voy a llevar. Ok, pero ya en varias librerías, seguramente si se pone en contacto con vos a través del Facebook, podrías hacerla llegar también a la... Claro que sí. Al final de cuentas, todo esto tiene que ver con violencia, que es un tema que hemos conversado en muchas ocasiones, o tal vez no en muchas ocasiones, porque eso sería como que hemos hablado un montón de este tema, pero nunca es un montón hablar de la violencia y la prevención. ¿Ah? Nunca es un montón. Pero hemos hablado en varias ocasiones sobre la violencia, y la violencia está generada, decíamos, por aquel que quiere dominar, que cree que debe dominar, y eso vos lo has definido como el machismo como tal, es decir, la cultura machista que tenemos, que es la que genera violencia, y en quien la novela la vemos total y absolutamente reflejada. Pero no me gusta ya, fíjate que yo he aprendido que los ismos pueden sonar muy ofensivos. Así como la gente dice, ese es una feminista o ese es un machista. Mejor hablemos de qué es lo que está detrás. Hablemos realmente, humanicemos más el tema en vez de volverlo confrontativo. Y yo eso lo he aprendido porque... Por ejemplo, en esa novela tú no vas a oír nunca la palabra machismo, pero te das cuenta de los comportamientos. Pero al mismo tiempo tenemos que entender el porqué de esos comportamientos. Ya te digo, o sea, las personas no nacen criminal, agresor, se hace. O criminal o agresora. Porque ahí tienes la abuela de la niña, la maltrataba atrozmente. Sí. Entonces también son realidades que tenemos que entender y ser más sensibles ante ellas, sin juzgar y condenar como esta, o sea, más allá de las personas, entender qué hay en común en la sociedad que nos hace actuar de forma tan destructiva para otros y para nosotros. Sí. Porque ese es el tema, o sea, también la persona que le hace daño a otro está haciéndose un daño. O sea, en tener esa comprensión de que estamos conectados y que incluso la persona que comete un atropello, una barbaridad, se está destruyendo. Y está no solo haciéndole daño a una persona, sino a muchas. Me acuerdo hace años un señor que me contaba que su papá, o sea, el papá de ese hombre, había abusado sexualmente de su hija, de la nieta. Y él me decía, esto es terrible, me decía, porque mi papá fue un buen papá para mí. Entonces, te encuentras con realidades terribles, donde tú ves el lado oscuro, pero también hay un lado bueno en las personas. Lo que no quiere decir que no sea horrible lo que pasó y que no haya que hacer algo y tomar medidas. Pero estos problemas son bien complejos y hay que abordarlos en su complejidad con humanismo profundo para poder transformarlos. Lo que no quiere decir justificarlo. Nunca justificarlo. Precisamente por eso escribí la novela, para que se pueda hablar de este tema y se deje de ver como normal lo que no es normal
y se deje de causar tanto daño con el argumento de que todo el mundo lo hace. No, eso no hay que cambiarlo. Pero también hay que entender esa complejidad que es la que te explico. O sea, no solo la mentalidad, no son solo las creencias o las ideas que tengo acerca de mi masculinidad, por ejemplo, que si yo no soy violento, no soy hombre, o que si no aprovecho a una chavala que tal vez tengo la oportunidad de hacerle un daño, y si no lo aprovecho soy un tonto, un baboso. O no soy como, hombre. Como pasan con un personaje de la novela, que era un profesor y era muy buena persona, pero tenía eso. Si no me aprovecho de esta muchacha, pues entonces no soy hombre, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ¿y qué pasa con esas personas y sus historias también? O sea, más que un problema solo cultural o de ideas, es también un tema de cómo se transmiten esto en la familia, entre los amigos, entre conocidos, y dejar de tener esa complicidad social para empezar a actuar para proteger lo más sagrado que son los niños. Porque son indefensos, porque son vulnerables, porque tienen derecho a la infancia. No que se les arrebate de un minuto a otro y se les introduzca en un mundo de adultos a través de la sexualidad. Entonces son cosas importantes, porque hay mucho sufrimiento de por medio, hay mucho dolor, y por eso esa no es una novela feliz, pero es necesaria. Me quedé ahora con los niños que son víctimas multiplicadas, porque son víctimas de la violencia, del abuso, pero son víctimas también de quienes no reconocen que ha habido, o no los reconocen como víctimas y más bien los vuelven a victimizar, como ocurre muchas veces o ha ocurrido muchas veces con la mujer que denuncia una violación y es victimizada nuevamente ante quienes está poniendo la denuncia en el juzgado, etcétera, 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 en todo ese proceso, ¿no? Es nuevamente victimizada y vuelven a revivir ese momento. Es decir, y los niños, muchas veces, niños, niñas, muchas veces son víctimas multiplicadas. Y se los trata muy mal. Revictimizada. Se ignora su sensibilidad, se ignora su dolor, se ignoran sus necesidades, se ignora, bueno, a veces su misma voz, simplemente cuando el niño dice, me pasó esto, no te creo. Entonces, realmente ignoramos a la niñez que sufre y no podemos continuar así si queremos realmente progresar en el sentido más profundo de la palabra, no solo en el sentido económico. Porque al final una sociedad no puede avanzar realmente con este lastre detrás. Es un lastre que nos pesa mucho y que debemos irlo soltando individualmente y colectivamente. Sí. Voy a hacer una figura. Si yo tengo dolor de cabeza, no puedo trabajar. Tengo que buscar cómo solucionar mi dolor de cabeza. Tomando un medicamento, haciéndome un masaje, respirando profundo, no sé, alguna solución tengo que buscar a mi dolor de cabeza para poder continuar trabajando. Y eso es lo que nos pasa como país. Nosotros tenemos este dolor que no nos deja trabajar, porque no nos deja trabajar. Lo cierto es que este no pareciera que es tan pesado, pero es muy pesado este dolor. Pero claro, sí. Mira, la Nancy es una niña que trabaja como peluquera en el Oriental, o como en un salón de belleza, no como peluquera, pero ahí haciendo las uñas y las manos y todo eso. Es una niña pequeña, pero ya trabaja en eso. Una está entrando en la adolescencia, pero esta niña llega a trabajar después de que le pasan cosas atroces la noche anterior, va al trabajo. Y así le pasa a tantas mujeres en nuestra sociedad. Llegan a trabajar, llegan a sus trabajos después de haber sido atropelladas, golpeadas, maltratadas o incluso violadas, y ahí llegan a trabajar después. No se puede, no podemos vivir fingiendo demencia como que no pasa nada. Pero esas son las personas, es decir, las personas con mucha más razón, pero al final de cuentas nosotros como sociedad vivimos también este dolor y cargamos con este dolor. Claro. ¿Eh?
Porque lo conocemos o porque no lo conocemos, porque lo hemos visto o no lo hemos querido ver, porque sabemos que existe o nos hacemos los tontos y decimos, eso no me pasa a mí, ¿verdad? Eso no me toca a mí, pero el dolor existe y no podemos vivir con ese dolor. Y nos toca a todos. Sí. Nos toca a todos. Por eso también a los escritores nos toca y sí, tenemos que escribir sobre eso. ¿Qué tanto te costó, te dolió? Mucho. Cuando escribí el borrador me costó mucho. Y mucho terminarla también, muchos años después, porque en realidad era meterme en la piel de esos niños, de ese personaje y darle vida. En el fondo, darle vida es introducirte en el personaje. Entonces, introducirme en personajes, varias mujeres con sus historias tan dolorosas que están en la novela, aunque también son valientes y son solidarias y son valiosas, pero uff, es duro. ¿Sentiste relatar historias de abuso, que sin ser sensacionalista, sin ser morbosa, sin hacer escándalo de eso, sino con respeto hacia las víctimas, es difícil? ¿Te pusiste en sus zapatos? Me puse en sus zapatos. De verdad que sí, aunque no me pasó, yo no ejercí la prostitución, digamos, ni fui explotada sexualmente. Pero conociste sus historias. Pero conozco de cerca la historia y me pongo en la piel de las víctimas, porque si no se puede contar. No son las, ¿cómo es que dicen? Las del trabajo alegre, ¿no? Para nada, absolutamente. Bueno, ahí eso queda clarísimo. Sí. No es que yo quiera defender el trabajo sexual, digamos, pero está clarísimo que estas mujeres tienen en su inmensa mayoría una historia muy dura detrás y que lejos de la vida alegre llevan una vida muy dolorosa. Y eso es lo que yo quise reflejar. Y todas las otras historias igualmente. ¿Mm? Y todas las otras historias igualmente. Claro, todas. Sí, sí, sí. Porque es decir, la peluquera. Es decir, la peluquera tiene su historia también. Y es una historia tremenda, terrible. Así también. Es. ¿Eh? No es prostituta. Así es. ¿Eh? Trabaja de día y de noche. Imagínate. Y no tiene descanso porque ella lo único que sueña es con darle a su hija una formación profesional. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres no hacen eso para poder sacar adelante a sus hijos? Sí. Es tremendo, tremendo. Bueno, te pregunto, ¿tenés tu fantasma Julián? Tu fantasma Julián, sí, ah, esa fue mi primera sí, novela. N de Nancy, ¿viene, está en proyecto algo más? Sí, estoy trabajando en una tercera novela, más personal y mucho menos terrible que esa, porque esta es una novela como de tributo, de amor a personas que conocí en mi vida y que fueron muy importantes en el sentido de la palabra amor, es decir, que va mucho más allá del amor romántico, del amor filial. Yo trato de, quiero escribir una novela sobre el amor en su sentido más profundo. Uh-huh. Con cercanos tuyos. No es una biografía, no es una autobiografía, pero sí quiero reflejar a través de personajes que sí fueron más cercanos y familiares. O sea, quiero hacer un tributo de amor a esas personas. Mira, al amor de esas personas. Pero también quisiera, ¿cómo te explico? Quisiera escribir también sobre el sufrimiento masculino. Uh-huh. No Nancy en masculino, pero en mi propia familia hubo hombres que también sufrieron esto. Por ejemplo, mi padre era un hombre buenísimo, un emigrante que murió lejos de su país, que no pudo estar en el funeral de su mamá. Yo siento que él se murió de tristeza, cargando todo eso que no podía expresar y hablar de su dolor, se lo tragaba. Entonces, al final, murió joven.
Yo quedé huérfana a los 7 años. Imagínate. Entonces, son cosas que, bueno, quiero mostrar también cómo los hombres sufren todo este mandato de no poder hablar de lo que sienten, de no poder desahogarse, de ser duros, de ser fuertes, de ser el proveedor. Bueno, hay una cara triste. Por eso, que yo pienso, es decir, vos tenés ventaja en este sentido, porque el trabajo que has realizado, ya sea como periodista, ya sea como socióloga, como terapeuta de alguna manera, te da todos los insumos necesarios para conocer de cerca todas estas historias y poder hablar de ellas. Así mismo. Sí. Bendito. Bueno, y ofrecerla también. Sí, 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 sí. Te agradezco mucho esta plática. Muchísimas gracias a ti, Néstor. Bueno, Mónica Salaquet, N de Nancy, busquen el libro, está muy bien, lo recomiendo, ya me senté, lo presentó el jueves pasado, pese a las circunstancias he avanzado bastante, no he terminado de leerlo todavía, ya, por eso no he querido hacer tampoco contar la novela, sino de qué va la novela, no les voy a arruinar el final. Muchas gracias, Mónica. Bueno, sí. Gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.